Hola, ¿cómo están? Soy Valentina Ospina y hago parte de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia y hoy vamos a hablar sobre el tablero de control. El tablero de control es una herramienta de nuestra entidad en la que podrán encontrar información sobre la ayuda oficial al desarrollo que recibe el país. Tomamos como base la información que codificamos en nuestro Sistema de Información Oficial de Cooperación Internacional llamado Cíclope, y el tablero de control la presenta de una forma más depurada, en tiempo real y sencilla de entender. Esta herramienta es importante ya que permite tener una trazabilidad de los recursos de cooperación internacional no reembolsable que recibe el país y a su vez se convierte en un insumo para los procesos de toma de decisiones orientados a mejorar la cooperación que recibe Colombia. Con este pequeño pero importante contexto vamos a trabajar con nuestro tablero de control. En nuestra primera pestaña llamada Diccionario podrán encontrar la definición de todos los conceptos que usamos dentro del tablero de control. Así que cada vez que tengan una duda frente al significado de alguno de esos conceptos, remítanse a esta primera pestaña y podrán solucionar sus dudas. Como por ejemplo, el código de intervención. ¿Qué significa? El código asignado para el Sistema de Información de Cooperación Internacional Cíclope al proyecto o a la iniciativa. También tenemos, por ejemplo, el origen del actor. Hace referencia al origen de la financiación, que puede ser de origen bilateral, multilateral o privados. O, por ejemplo, el estado de intervención. Hace referencia al proceso en el cual se encuentra el proyecto o la iniciativa. Vamos con la pestaña 2, la cual nos muestra cuál ha sido el comportamiento de la cooperación internacional no reembolsable por años. Vamos a hablar un momento sobre la fecha de registro y la fecha de inicio de un proyecto, ya que son dos variables significativas para analizar el desempeño de la AOD en Colombia, y el poder diferenciarlas facilitará las búsquedas en el tablero de control. La fecha de inicio es, tal como dice su nombre, la fecha en la que comienza el proyecto en cuestión, y este es el filtro por el cual se basa el tablero de control. Por otro lado, la fecha de registro es aquella que nos indica en qué año se registró el proyecto en Cíclope. Puede ser que un proyecto comience en 2021, pero su fecha de registro es 2023, porque ese fue el año en el que el proyecto se creó dentro de Cíclope. Este filtro es útil para medir la eficacia del proceso de registro por años y también es útil cuando nuestra entidad debe o quiere mostrar la eficacia de la gestión. En esta y en todas las pestañas podrán encontrar diversos filtros como los ODS o los territorios, que ayudarán a clasificar la información, y en la parte inferior podrán encontrar los proyectos que respondan a los intereses de su consulta. Vamos con la segunda pestaña. Entonces, en esta segunda pestaña podrán encontrar el contexto general, como ya lo mencioné. Van a encontrar diversos filtros como los departamentos, el origen de actor, también la fecha inicial y la fecha de registro, la cual ya dije la diferencia de ellos. Y al manipular estos diversos filtros, aquí en esta parte se les va a evidenciar los resultados de su búsqueda. La tercera pestaña, llamada Perfil ODS, nos enseña el comportamiento de la cooperación internacional desagregado por los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Si desean conocer mucho más acerca de los ODS, por favor consulten este link. Está desagregada por los ODS ya que estos hacen parte de un marco de referencia internacional que nos permite alinear los proyectos a algunos de los objetivos de la Agenda 2030. Vamos a conocer la tercera pestaña. En esta pestaña contamos con los mismos filtros de la pestaña anterior, solamente que ya enfocados a los ODS. Los departamentos, fecha inicial, fecha de registro, sectores de gobierno, ahora tenemos este nuevo actor. Entonces, si queremos saber el comportamiento que tuvo el ODS 16 en el año 2022 en un departamento como Antioquia, empezamos a seleccionar los filtros. Fecha inicial, 2022. Acá ya se va depurando la información. Seleccionamos Antioquia como el departamento de interés. Y por último, aquí en nuestros ODS seleccionamos el 16. Esperamos que cargue la información y acá ya nos lanzaría la información sobre el ODS 16. En la parte inferior encontraremos más puntual la información, el nombre de la intervención, los nombres de los actores, el origen del actor y el ODS, que ya sabemos que es el 16, pero aquí nos está informando son las metas de ese ODS 16 y el valor que se le hizo a esta intervención.
La siguiente pestaña nos muestra información sobre el Plan Marco de Implementación, el cual es un instrumento que garantiza el cumplimiento del Acuerdo Final de Paz durante los próximos 15 años. En esta pestaña encontrarán de nuevo los filtros que nos ayudan a desagregar la información, pero es importante mencionar que en la tabla inferior podrán encontrar dos columnas relevantes. La primera nos muestra el punto del acuerdo al cual apunta el proyecto y la segunda nos habla del pilar, lo cual hace que la información pueda ser más puntual y concreta. Entonces, si queremos saber el comportamiento que tuvo el punto número 4 del PMI, el cual nos habla sobre la solución de problemas de drogas ilícitas, lo seleccionamos, aquí nos va a arrojar la respuesta, pero queremos particularmente el año 2023, entonces vamos a fecha inicial y seleccionamos 2023. La información ya se va depurando, pero es importante mencionar que aquí en la parte de sectores de gobierno, el tablero nos arroja aquellos sectores en los cuales hay información que ya hemos seleccionado previamente. Entonces, si queremos saber en agricultura, aquí tendremos la información sobre el punto número 4 en el sector agricultura del 2023 en el tablero de control. Cuando hablamos de la ENCI nos referimos a la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional de Colombia, la cual es una herramienta de política pública del sector de relaciones exteriores que establece las directrices para la gestión y la acción de la cooperación internacional como aporte al desarrollo del país. También busca consolidar a Colombia como potencia mundial de la vida. La ENCI que encontrarás en el tablero de control es la que corresponde al periodo 2019-2022, pero es importante mencionar que actualmente el equipo de datos se encuentra actualizando la información con la nueva ENCI 2023-2026. Si deseas conocerla, ingresa a nuestra página oficial. Tenemos aquí nuestra pestaña Perfil ENCI, los mismos filtros de las anteriores pestañas, pero es importante este último de acá, ya que nos muestra los pilares de la ENCI. Si queremos saber sobre fenómeno migratorio, lo seleccionamos, aquí nos arroja los resultados y si queremos ser más concisos, 2022, aquí ya van modificándose los resultados. Y si queremos saber por último lo que pasó en el 2022 sobre fenómeno migratorio en el departamento de Santander, tendremos aquí nuestros resultados, pero más desglosados en la parte inferior. Nuestra siguiente pestaña nos habla sobre el Plan Nacional de Desarrollo. Es importante mencionar que de acuerdo con la estructura que tiene Cíclope, en el Plan Nacional de Desarrollo podemos desagregar por 4 niveles de jerarquía, pero aquí en el tablero de control vamos a encontrar las dos primeras, los cuales hacen referencia a los ejes y los catalizadores. Vamos a conocer esta siguiente pestaña. Entonces, en nuestra pestaña sobre el Plan Nacional de Desarrollo, si queremos saber el comportamiento que tuvo la cooperación en el año 2022, lo seleccionamos. También vamos a sectores y podemos seleccionar cualquiera. En este caso seleccionaré Ambiente y Desarrollo. Aquí me arroja los resultados y podremos ver cómo fue el comportamiento en cada uno de los ejes del Plan Nacional de Desarrollo. Es evidente que en el eje transversal hubo un mayor aporte en el año 2022 en el sector ambiente. En esta última pestaña llamada desagregación geográfica podrán encontrar la información de la cooperación por años, teniendo en cuenta el factor geográfico que en este caso son los departamentos de Colombia. También tiene la particularidad de ser la pestaña donde podrán combinar más que en las demás, ya que esta incluye todos los filtros de las anteriores pestañas. Vamos a conocer más sobre ella. En nuestra pestaña de perfil geográfico podremos encontrar, como lo mencioné anteriormente, todos los filtros de las anteriores pestañas. Entonces, para el ejemplo, si queremos saber el comportamiento que tuvo la cooperación en el 2021, seleccionamos el año, venimos y seleccionamos el sector agricultura. Aquí ya nos va mostrando la información y, por ejemplo, si queremos saber el punto del Plan Nacional de Desarrollo transversal, aquí tendremos el resultado por regiones, pero si queremos ser más puntuales y queremos saber en Bogotá, esperamos a que cargue y tendremos nuestros resultados. Y listo, ese fue nuestro tablero de control. Recuerda que el equipo encargado de esta herramienta la actualiza cada 3 meses, así que la información siempre va a estar actualizada. Algunas recomendaciones finales que queremos compartirte son las siguientes. 1.
Es súper importante descargar el tablero de control en nuestros equipos para que no quede con filtros anteriores, incluso para que puedan tener una mejor experiencia con los filtros. 2. Se debe tener en cuenta que la actualización es dinámica y se actualiza de forma diaria. Por último, si tienes alguna duda con respecto a nuestro tablero de control, puedes escribir a los siguientes correos: jaimegallego@apccolombia.gob.co o karenvillanueva@apccolombia.gob.co, y con mucho gusto te contestaremos.